Bien, continuamos en dinámica informativa en este último bloque y recibimos a una invitada especial. Estamos con Soledad Llovera. Ella es directora del Instituto Ballerina y le damos la bienvenida. Soledad, ¿cómo estás? Hola José, ¿cómo estás? Muy bien, bueno, gracias por visitarnos. Porque está preparando una función muy interesante que es Navidad en Casa. Contanos un poco sobre qué se trata este festival, justamente este show que vos estás preparando pensando en las fiestas. Claro, precisamente Navidad en Casa ya va por su cuarta o quinta edición. Se gestó pensando en la Navidad, pensando en que hay un montón de bailarines sanjuaninos que por diferentes circunstancias tienen que emigrar a buscar trabajo fuera de la provincia, a pesar de que existe un gran teatro que nos representa mundialmente, pero la profesionalización del bailarín todavía no es real, Claro. no se puede vivir de la danza en San Juan. Entonces, bueno, digamos, no se puede vivir con un sueldo que me mantenga y pueda vivir de eso. Sí, por eso buscan Lamentablemente, sé emigrar. que en este momento el Teatro del Bicentenario y quien está a cargo de la parte de danza tiene el interés y las ganas de hacerlo, pero todavía no se concreta. La realidad es que hay muchos bailarines de San Juan que están en el mundo, que están en la Argentina, que están trabajando en el Teatro Colón, en los ballets oficiales de Salta o de Córdoba, de donde reciban realmente un Sí. sueldo. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando viene la época de fiestas, vuelven a sus casas a pasar con sus familiares estos momentos que emotivamente nos Sí, traen de sí. vuelta a casa. Y bueno, a mí me pareció que era interesante que el público sanjuanino y que los familiares vean todo lo que ellos lograron, porque es mucho sacrificio estar fuera de casa, Claro, sí, seguramente. estar fuera de los afectos, estar lejos de quien nos cuida y de repente tener que llevar a cabo una carrera que se empieza muy joven y a veces dejan casa muy jóvenes. Volver a casa a pasar la Navidad y que nuestro mismo medio no sepa todo lo que yo logré, me parecía un despropósito. Sí, que sea un desconocido para Un el medio, para el desconocido para el bailarín. medio que lo Sí, gestó, porque claro. aquí estuvo su primer maestro. Y bueno, entonces me parecía súper válido que al volver a pasar las fiestas, además de ser un momento muy emotivo, en cuanto a lo familiar, también fuera un momento en que ellos pudieran expresar su arte en su medio, el que lo formó, Bien. con sus familias, que son los que lo apoyan. Entonces, bueno, dije, bueno, hagamos Navidad en Casa para todos esos bailarines. Y bueno, esto fue generando mucha aceptación allá cuando arrancó, hace unos cuantos años. Y bueno, cada año que hubieron 2 años que no lo pudimos hacer. Y este año lo retomé, va al Bicentenario, a la sala auditorio del Teatro del Bicentenario, el día 20, el lunes 20, a las 21 horas. Y bueno, hay bailarines convocados del Teatro Colón, de Buenos Aires, que están en instituciones privadas, bailarines que se acaban de recibir del Teatro del San Martín en Buenos Aires. Así que hay una convocatoria súper interesante. Y bueno, complementa el programa el nivel avanzado del Instituto Ballerinas, que son 9 bailarines que hacen obras de baile, de también, que eso es para mí un Sí. montón, porque son obras inéditas Ajá. de coreógrafos sanjuaninos, Ah, bien, o sea, también como que para también tienen recalcar. una trascendencia fuera de la provincia, y estoy hablando de Leandro Bustos, que es un bailarín que ahora está trabajando en el Teatro del Bicentenario. Él ha estado en Buenos Aires mucho tiempo y ha trabajado con Hernán Piquín, y bueno, y está de nuevo en San Juan y ha hecho una obra para bailarinas. Y la obra de clásico es una obra de una coreógrafa que es Luz María López, que es mi hija, que está viviendo en Berlín. Y también han tenido premios en un concurso que se hizo recientemente en San Juan y fueron galardonados como mejores coreografías sanjuaninas. Es un montón. Sí, no, bueno, vos Es un te... montón que se junta Claro. justo de coreógrafos sanjuaninos, de bailarines sanjuaninos, que eso, bueno, para mí es darles la posibilidad y a mí me conmueve enormemente. Y me parece que
el público sanjuanino lo tiene que saber. Claro. Así que yo les agradezco enormemente el espacio, porque a veces queda como, sí, hay bailarines sanjuaninos, sí, está alguno, y la verdad que no se sabe el esfuerzo y no se sabe lo buenos que son afuera. Sí, evidentemente, ya en sí la profesión de bailarín es un sacrificio muy grande, y más si tiene que viajar hacia otra provincia o hacia otro país. Bueno, vos lo vivís en carne propia por tu hija, que está allá en Berlín, decís. En Berlín, sí. Y en estos años anteriores que vos estuviste realizando este Festival de Navidad en Casa, sí. Tuviste varios sanjuaninos que llegaron a San Juan a presentarse en estos espectáculos. Sí. ¿Y cuál es el recibimiento en lo personal en ellos en poder presentarse en San Juan? Quizás nunca lo pudieron hacer de esa forma, o lo hicieron, pero no en la categoría en la que estaban en este momento. La aceptación siempre ha sido magnífica. Es más, ellos se sienten hasta conmovidos de que alguien de San Juan les diga, vengan, tienen un espacio... La función, el beneficio es para ellos. Claro. El beneficio económico, todo lo que se vende es para ellos. Por eso es que la convocatoria es para todos los sanjuaninos que quieran de alguna forma reconocer real, concretamente, a estos chicos que nos representan en San Juan y en Argentina y en el mundo. Bueno, es el granito de arena de que ellos sientan de que San Juan también los reconoce, yendo a verlos, aplaudiéndolos y también aportando económicamente, que sus claro. carreras siempre son difíciles. Es a beneficio absoluto de los bailarines invitados, y siempre han estado muy felices de este reconocimiento, de que haya, siempre me han dicho que sí. Están muy contentos. Siempre. Están muy contentos. Cuando no pueden venir porque justo tienen una función, lo lamentan mucho. Me ha pasado con una de las bailarinas que está en el ballet de Salta, y pobre, le dan el día posterior que pueda volver a San Juan y no puede participar. Y bueno, son cosas que claro. pasan dentro del mundo profesional también de la danza. ¿Y ha ocurrido casos en donde alguno de los artistas sanjuaninos que haya venido se haya presentado y haya decidido quedarse por las posibilidades justamente que se les brindan acá? Yo creo que no, lamentablemente no. Siempre San Juan conmueve mucho bailar en tu lugar, claro. ¿no? Frente a la gente que te conoce y te quiere. Pero... la verdad es que no es una posibilidad de mantenimiento. Uno no se puede pagar un alquiler, no puede vivir de esto todavía en San Juan. Tienen los chicos reconocimientos económicos. Estoy hablando de lo poco que se profesionaliza. Hablemos del Bicentenario, con las grandes obras que hacen. O, bueno, la Fiesta del Sol cuando existía. Sí. Pero son momentos efímeros, son un mes y después 2 meses que no se cobran, o un año entero que no se cobra, y 3 meses al año no alcanza. Claro, sí, exactamente. Claro, sí. Pero bueno, lo importante es destacar esta posibilidad que se les da de poder presentarse a aquellos que nunca lo pudieron hacer, y tener ese reconocimiento, esta cercanía con su familia, que también eso es importante, no solamente pasar una fiesta, sino también disfrutar del baile. Del baile, de su arte. Sí. Muchas veces los familiares no los ven bailar nunca claro. más, porque o se van al mundo y pierden contacto de eso, salvo ver un video, pero... ver a tu hijo otra vez, o a tu nieto, o a tu sobrino, o a tu sobrina de nuevo en un escenario, verlo crecer, es altamente conmovedor. Bueno, me imagino, Soledad. Invitar nuevamente a los televidentes a este espectáculo que vos estás preparando, para todo San Juan. Bueno, para todo San Juan, recuerden que tenemos grandes bailarines que vienen a bailar el día 20 de diciembre, lunes 20, en la sala auditorio del Teatro del Bicentenario. A las 21 horas empieza la función. Las entradas se venden por el sistema que tiene el teatro, que es tuentrada.com, o por las boleterías del teatro. Bien, bueno, Soledad, muchas gracias por venir. Espero que sea con mucho éxito en esta función. Muchísimas gracias por el espacio y gracias por tenerme aquí. Bien, bueno, pasaba entonces Soledad Llovera y este show, este festival Navidad en Casa que están preparando para el Teatro del Bicentenario. Nosotros nos despedimos de Dinámica Informativa. Nos encontramos el próximo lunes. Muchas gracias.